Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, quiero dar las gracias al Consejo por haberme invitado a dar esta charla y sin más paso a comienzo con ella. Tradicionalmente se ha considerado que el método científico elimina de la ciencia cualquier influjo subjetivo que pudiera entrar en ella, es decir, impide que se incorporen valores supuestamente ajenos a la ciencia, sean estos políticos, religiosos, éticos, etcétera, restándole objetividad. Los valores cognitivos o internos, tales como la verdad, la adecuación empírica o la simplicidad, le conferirían a la ciencia esa neutralidad valorativa. Esa neutralidad significaría que las teorías no implican ni presuponen juicios sobre valores no cognitivos y que las hipótesis o teorías científicas no sirven a unos valores no cognitivos concretos más que a otros. Dicho de otro modo, aseguraría que no conlleva sesgos de ninguna clase. Pero desde hace varias décadas, desde el feminismo, se han efectuado análisis y críticas a diversos aspectos de distintas disciplinas científicas, a sus prácticas, sus hipótesis o sus teorías. Este análisis, que podríamos incluir dentro de la denominada filosofía feminista de la ciencia o de la epistemología feminista o de los estudios de ciencia, tecnología y género, ha incidido en dos aspectos fundamentales. Por un lado, ha analizado diversas hipótesis, teorías y prácticas y ha mostrado que pueden, y de hecho lo hacen a menudo, incorporar valores no cognitivos. Valores que no necesariamente perjudican la ciencia, sino que pueden contribuir a mejorarla. Y estos análisis, por otro lado, han llevado a un cuestionamiento de la noción tradicional de ciencia y, más en concreto, a cuestionar algunas de las características supuestamente fundamentales de la ciencia, como la noción de objetividad y la naturaleza aséptica, no corpórea ni situada, del sujeto cognoscente. Un concepto clave, pues, para el feminismo es el de sujeto cognoscente situado y, por tanto, el de conocimiento situado, que refleja las perspectivas particulares del sujeto, pues llevan a cabo su actividad de conocer en un tiempo y en un lugar, es decir, situados en una cierta relación o relaciones con lo que se conoce y con otros sujetos cognoscentes, que además no es siempre la misma, por lo que se puede conocer el objeto de muchas maneras. Perdón. Así pues, según los análisis realizados desde el feminismo, la ciencia, como cualquier otra actividad desarrollada por los seres humanos, no se puede entender fuera de su contexto sociocultural. Los argumentos que hacemos a favor de ciertas evidencias dependen del contexto, del mismo modo que consideramos que ciertos datos constituyen evidencia a favor o en contra de cierta hipótesis solo con respecto a ciertas hipótesis o supuestos previos, que pueden y de hecho conllevan valores e ideología, aunque eso no suponga que haya que tolerar de forma indiscriminada las preferencias subjetivas individuales. Lo que confiere objetividad a los productos de la investigación científica es la crítica social, esto es, la crítica de la comunidad epistémica de pertenencia, más la evidencia empírica, por supuesto. La ciencia es un proceso y una actividad de comunidades científicas insertas en contextos sociohistóricos concretos, en cuyo seno encontramos valores personales, sociales y culturales, situacionalidad del sujeto cognoscente, preferencias de grupos o individuales, de tipo cultural, social, etcétera, que inciden o pueden incidir en diversos modos y grados sobre la práctica científica. De hecho, las y los investigadores pertenecen a diversas comunidades a la vez, la del paradigma científico o intelectual en el que se educan, pero también a otras comunidades, sean políticas, ideológicas, religiosas, etc. Voy a presentar dos ejemplos en los que la pertenencia a cierta comunidad, en este caso la feminista o sufragista en el primer caso, para ser más rigurosas históricamente, ha variado la mirada sobre el sujeto de conocimiento, las hipótesis de partida e incluso sobre la interpretación de la evidencia disponible, modificando el conocimiento en momentos importantes en los que se cuestiona la igualdad y se postula la subordinación, inferioridad, diferencia de las mujeres apelando a la ciencia.
El primero de ellos se produce a mediados del siglo XIX con el surgimiento del sufragismo, que no solo reclama el sufragio universal o la posibilidad de ser elegidas para cargos públicos, sino que cuestiona la obligatoriedad del matrimonio, defiende y lucha por la igualdad a todos los niveles, incluido el acceso a la educación superior. En esta época son muchas las teorías que sustentaban la supuesta inferioridad social, física y mental de las mujeres. Por ejemplo, los anatomistas cerebrales suponían que en cada área concreta de la corteza cerebral se encontraban las diferentes facultades de la mente, estableciendo así la creencia de que el cerebro es el órgano de la mente. En concreto, la frenología, de la mano de Franz Josef Gall a finales del siglo XVIII y luego de su discípulo Johann Gaspar Spurzheim, establecía una relación entre facultades mentales y rasgos observables, instaurando una correlación entre el comportamiento y la configuración craneal. Así, el cráneo de las mujeres indicaba menor vigor intelectual y capacidad de reflexión, un predominio de los sentimientos frente al intelecto de los varones, etc. En resumen, el círculo se cerraba, se llegaba a aquello de lo que se partía, la inferioridad de la mujer con respecto al hombre. Muchos anatomistas insistían en que la región frontal era relativamente mayor en los hombres, mientras que la parietal lo era en las mujeres. Se creía firmemente que en la región frontal se hallaban todos los procesos intelectuales y sobre todo los más abstractos. Pero tras examinar una o dos docenas de cerebros, se observó que la región frontal era relativamente mayor en las mujeres, lo que era una conclusión absurda según algunos autores. Ellis, por ejemplo, decía que se había podido reconocer que esa región es mayor en las mujeres solo porque se había comprobado que la región frontal del cerebro era relativamente mayor en el mono que en el hombre, dice textualmente lo de mono, y que no existía ninguna conexión especial con los procesos intelectuales superiores. Es decir, en cuanto se descubrió que en el mono esa parte era mayor, se afirmó que el tamaño no tenía que ver con las facultades intelectuales y así se pudo reconocer la mayor amplitud de la parte frontal de los cráneos de las mujeres. En palabras del propio Havelock Ellis, y le cito textualmente, en tanto las mujeres son diferentes en los caracteres sexuales primarios y la función reproductiva, nunca pueden ser absolutamente iguales ni aun en los procesos psíquicos más elevados. Y seguía añadiendo, tienen cierta afectabilidad, irritabilidad o sugestibilidad que hace que a las mujeres les desagraden los procesos esencialmente intelectuales de análisis o les desagraden también las normas y los privilegios rígidos y las proposiciones abstractas, entre otras. Además, seguía diciendo, son más infantiles, más bajas y ligeras, tienen en la cabeza y el tronco más largo, el cuello y las extremidades más cortos, todo ello indicio de inferioridad. También la antropología puso su grano de arena desde mediados del siglo XIX, pues se propuso clasificar las razas por su estructura física, que era lo que determinaba su inferioridad, en concreto en el caso de las mujeres. Por ejemplo, MacGregor Allan afirmaba que durante la menstruación las mujeres sufren languidez y depresión que las incapacita para pensar o actuar y hace sumamente dudoso hasta qué punto pueden ser consideradas seres responsables mientras dura la crisis. Y añade, le cito textualmente, aunque las mujeres poseyeran un cerebro igual al de los hombres, si las capacidades intelectuales de ellas fueran igual que las de ellos, la eterna distinción en la organización física de los sexos haría que, a la larga, el hombre medio fuera superior mentalmente a la mujer media. En el trabajo intelectual, el hombre ha sobrepasado, sobrepasa y siempre lo hará a la mujer, por la evidente razón de que la naturaleza no interrumpe periódicamente su pensamiento y aplicación. Incluso la teoría de la conservación de la energía sirvió para que algunos se opusieran a la educación, sobre todo superior, de las mujeres, pues el esfuerzo, se decía que el esfuerzo que habrían de dedicar a su instrucción les quitaría la energía necesaria para el funcionamiento correcto de sus funciones menstruales y reproductivas. Eso impediría su finalidad primordial, ser madres, pues pensaban que con el estudio aumenta el cerebro y al aumentar este disminuían los ovarios.
Las mujeres que estaban descontentas con estas ideas intentaron contrarrestarlas de diversas maneras, en especial con estudios empíricos que las descartaban. Por ejemplo, Mary Patman Jacobi, sufragista, criticaba supuestas evidencias que no dejaban de ser meras anécdotas y creencias tradicionales estereotipadas y abogaba por investigar científica y empíricamente todas las cuestiones, en especial aquellas que mantenían que las mujeres debían dejar de ser activas sexualmente durante la menstruación para no dañar sus órganos reproductivos. En su obra La cuestión del descanso de las mujeres durante la menstruación, escrita en 1876, por la que además recibió un prestigioso premio de la Universidad de Harvard, argumentaba con datos en la mano que las tesis de los conservacionistas de la energía que he mencionado antes no se sostenían, puesto que muchas mujeres instruidas tenían hijos. Otras de las muchas mujeres que lucharon desde la ciencia contra estos prejuicios fue Helen Bradford Thompson Woolley, sufragista. Estaba convencida de que el poder de los seres civilizados depende del conocimiento que tengan y creía que la ciencia era la llave para resolver todos los problemas de la humanidad. Por eso decidió centrarse en los problemas sociales de su tiempo y ayudar a resolverlos mediante la psicología experimental. En 1900 obtuvo su doctorado con la calificación de summa cum laude por su investigación experimental sobre las diferencias psicológicas entre mujeres y hombres, porque Helen Thompson Woolley realizó la mayor investigación experimental de su época sobre diferencias sexuales, realizando y aplicando diversos tests a universitarios y universitarias para medir habilidades motoras, umbrales de sensibilidad, habilidades intelectuales y rasgos de personalidad. Sus resultados indicaban que no había diferencias en capacidades emocionales y que las diferencias intelectuales no eran significativas. Además, fue la primera persona en sugerir que esas diferencias se debían a condicionamientos sociales, no a factores biológicos innatos. En 1903 publicó dos libros basados en su tesis, Los rasgos mentales del sexo y Normas psicológicas en hombres y mujeres. En el primero de ellos, Woolley Thompson mostraba que los hombres tenían la ventaja en la mayoría de las pruebas de habilidades motoras, mientras que las mujeres en general mostraban una discriminación sensorial más fina. En las pruebas de facultades intelectuales mostró que las mujeres se desempeñaban ligeramente mejor en las tareas de memoria y asociación y los hombres mejor en las pruebas de ingenio. Naturalistas como Charles Darwin o poco después los darwinistas sociales proclamaban que la mujer era un hombre que ni física ni mentalmente había evolucionado por completo. Las teorías aceptadas de la época mantenían que las diferencias hombre-mujer se basaban en las características evolutivamente más beneficiosas para el hombre que para la mujer. Por ejemplo, se afirmaba que el esperma era activo y ágil y el gran óvulo inmóvil y pasivo, imagen que, por cierto, se mantiene en muchos libros de texto actuales y en el imaginario colectivo. Thompson Woolley señaló lo ilógico de esas analogías biológicas que precisamente asignaban las características intelectuales opuestas a las mujeres, eran excitables, incapaces de atención sostenida, por tanto no aptas para el trabajo intelectual, mientras que el óvulo era pasivo, y a los hombres capacidad de razón, imparcialidad y concentración tranquila cuando se afirmaba que el esperma tenía las características contrarias. Además, indicó que había otras explicaciones tan lógicas como las biológicas, a saber, las diferencias educativas y ambientales. Las diferencias psicológicas, decía, del sexo parecen deberse en gran medida a las diferencias en los influjos sociales que afectan al individuo en desarrollo. Y citaba como prueba las diferencias en los juguetes que se dan a niños y niñas, los distintos juegos a los que juegan y el énfasis en la actividad física que se ponía para los niños y no para las niñas.
Su trabajo recibió críticas diversas. Dos autores reconocieron la importancia de tan cuidadoso trabajo experimental, pero cuestionaron si la muestra de mujeres de Gully eran representativas de su género, afirmando que la mujer universitaria no es comparable con el hombre universitario. ¿Por qué? Pues porque decían que la mujer universitaria busca asistir a la universidad debido a la ambición o la pobreza o la incompatibilidad de temperamento, mientras que el hombre va a la universidad como algo natural. Otro crítico, en cambio, consideró que sus conclusiones eran muy importantes y sugirió que podrían hallarse resultados semejantes en las diferencias entre razas. El otro caso que se da en el feminismo del siglo XXI, donde el activismo presencial y online tienen un gran protagonismo y que ha visto resurgir una serie de prejuicios sobre las mujeres y cuestionamientos de las políticas de igualdad y contra las violencias de género, especialmente espoleada por los populismos de extrema derecha, se da en el caso de la neurociencia. En esta ocasión, como digo, es esta disciplina, la neurociencia, y su seductor encanto que arroja nuestro objeto de estudio. En obras como las publicadas por Simon Baron Cohen, La gran diferencia, cómo son realmente los cerebros de hombres y mujeres, o por Luan Prisendin, El cerebro femenino y el cerebro masculino, o Alan y Barbara Pease, ¿Por qué los hombres no escuchan y las mujeres no entienden los mapas? Ahora se nos dice que las mujeres no es que sean inferiores en habilidades cognitivas y en todos los aspectos, como sucedía a finales del 19 y principios del 20, lo que se traduce, claro, en que están inherentemente menos capacitadas para las ciencias de alto nivel. Ahora en estos libros y en otros se mantiene que las mujeres son diferentes a los hombres, por lo que las mujeres pueden decidir libremente qué actividades, estudios o profesiones desarrollar. Pero este sutil cambio en la argumentación es una hábil maniobra de distracción, porque se entiende que los diferentes intereses naturales e innatos tienen su correlato cerebral, por lo que hay un cambio muy pequeño con respecto a las ideas previas. La idea común es que un cerebro masculino y otro femenino, y que si se tiene un cerebro de uno u otro tipo, se pueden atribuir diferencias entre individuos en habilidades, logros, personalidad y expectativas. Esta creencia ha marcado la disciplina durante siglos, ya desde Aristóteles. Estas ideas estereotípicas se anclan a veces firmemente en el imaginario público como si fueran hechos, a pesar de los esfuerzos que hacen muchos científicos por desmentirlos. Lo peor de todo es que estos supuestos hechos se usan para tomar decisiones políticas. Por ejemplo, ese es el caso de un estudio realizado por Leonard Sachs que no afirmaba que la investigación cerebral señalara una inferioridad femenina innata en ciencias matemáticas, sino que el problema radicaba en que el sistema educativo enseñaba a chicos y chicas las mismas cosas al mismo tiempo, cuando las diferentes áreas del cerebro involucradas en el lenguaje y las destrezas motrices madura aproximadamente 6 años antes en las chicas. Las áreas involucradas en las matemáticas y la geometría maduran 4 años antes en los chicos. Eso decía él. Este estudio se ha esgrimido, por ejemplo, para apuntalar la enseñanza segregada por sexos, a pesar de que tiene un montón de fallos que Cordelia Fine, en su estupendo libro The Delusions of Gender, ha explicado magistralmente. Por ejemplo, determinadas destrezas psicológicas, como la lengua y las matemáticas y la geometría, no se pueden situar en una sola parte del cerebro. Al menos por ahora, la neurociencia no puede mirar dentro del cerebro y determinar la capacidad para resolver determinadas operaciones matemáticas. Por otro lado, nadie cuestionó la afirmación de Sachs de que en los niños maduran las zonas para hacer matemáticas 4 años antes que en las niñas, algo que han cuestionado, aparte de Cordelia Fine, autoras como Hyde. Pero como señala Cordelia Fine, la neurociencia se ha convertido en una disciplina de muchísimo prestigio. Y eso lleva a hacer afirmaciones muy tajantes porque se confía en ella ya que emplea instrumentos y métodos caros e importantes.
Estas creencias sobre la existencia de un cerebro masculino y otro femenino resurgen una y otra vez como si fuera el juego de los marcianitos. Cuando crees que has acabado con ellos porque no te queda ninguno en la pantalla, aparece otro grupo que además va más rápido. Y a pesar de que dichas creencias se han rebatido una y otra vez, se siguen encontrando en libros o bien de autoayuda o de divulgación como los que he mencionado antes. En la mayor parte de los lugares de investigación, además, se da por sentado que hay diferencias sexuales en diversos niveles y se investiga a partir de esa premisa sin cuestionarla en absoluto. Por ejemplo, se afirma que las mujeres presentan mayor facilidad y rapidez para adquirir el lenguaje y mayor fluidez verbal que los hombres, además de estrategias diferentes para la comprensión de los mensajes verbales y que los hombres sobresalen en tareas en las cuales se requiere desplazamiento y ubicación en el espacio. El mensaje ha sido constante y consistente. Hay diferencias esenciales, biológicas, entre el cerebro de una mujer y el de un hombre que determinan sus diferentes capacidades y su lugar en la sociedad. Esas diferencias se suelen atribuir a diversos factores, que la testosterona fetal inunda los circuitos neurológicos masculinos, que el cuerpo calloso de las mujeres es mayor que el de los hombres, que el cerebro masculino tiene una eficiente capacidad de organización, que los circuitos corticoides de las chicas son primitivos, que la materia blanca del cerebro femenino tiene una escasa capacidad de procesamiento visoespacial, etcétera, etcétera. Ante la persistencia de estas creencias y el resurgimiento de supuestos estudios científicos al respecto, nació a partir de 2010 lo que Sonia Reverter ha denominado la guerrilla epistemológica de la Neurogendering Network. Esta red, la Neurogendering Network, está compuesta por un grupo de investigadoras que estudian cómo las complejidades de las normas sociales, las variadas experiencias de vida, los detalles de las condiciones de laboratorio y la biología interactúan para afectar los resultados de la investigación neurocientífica. Dicho con las propias palabras de la web de la red, es una red transdisciplinaria de académicas neurofeministas que tienen como objetivo examinar críticamente la producción de conocimiento neurocientífico y desarrollar enfoques diferenciados para una investigación neurocientífica de género más adecuada. Esta red se creó en marzo de 2010 en un encuentro organizado por Isabel Dusach y Annelies Kaiser en la Universidad de Uppsala, financiado además por el Swedish Research Council. En dicho encuentro participaron una serie de mujeres interesadas e investigadoras interesadas en estas cuestiones. En la actualidad la integran investigadoras de diferentes universidades o centros de investigación que pertenecen a diversas disciplinas como la neurociencia, las humanidades, los estudios sociales y culturales, los estudios de género y queer, los estudios feministas de ciencias o de ciencia, tecnología y género. Su investigación, como afirman en la página web, se centra en una variedad de cuestiones relacionadas con el género y el cerebro. Sus objetivos incluyen evaluar el estado actual de los métodos neurocientíficos, hallazgos, representaciones e interpretaciones de la investigación cerebral empírica, iniciar el diálogo a través de las fronteras disciplinarias y desarrollar enfoques detallados y enriquecidos para los análisis neurocientíficos. Es decir, hacer una neurociencia feminista. La red pretende abordar el neurosexismo, es decir, los sesgos acríticos en la investigación neurocientífica y en su percepción pública y sus impactos sociales en un nivel individual, estructural y simbólico. Porque la investigación puede ser neurosexista si no incluye los factores sociales y las expectativas que dan forma a las diferencias sexuales, lo que posiblemente conduce a hacer inferencias basadas en datos defectuosos. En contraste, los miembros de la red abogan por ese neurofeminismo mencionado con el objetivo de evaluar críticamente los supuestos heteronormativos de la investigación cerebral contemporánea y examinar el impacto y la importancia cultural de la investigación neurocientífica en las opiniones de la sociedad sobre el género. Esto incluye poner mayor énfasis en la neuroplasticidad en lugar del determinismo biológico.
Uno de los objetos de investigación de esta red son los métodos empleados en neurociencia, en concreto las ya no tan nuevas técnicas de imágenes cerebrales que surgen a finales del siglo XX y que parecen ofrecernos la posibilidad de comprobar si existen tales diferencias, de dónde procederían y qué podría significar para sus propietarios. Me refiero a las tomografías por emisión de positrones, a las imágenes por resonancia magnética o a la tomografía de emisión por fotón único. Algunos de los textos divulgativos más famosos, como los que he mencionado de Brissendin y los PIS, se basan en estas técnicas. Aunque voy a obviar los problemas que surgieron al inicio de estas tecnologías, que son bastantes, sí me gustaría indicar algunas cuestiones relevantes. En primer lugar, estas técnicas lo que hacen es recoger datos sobre la actividad local que se da en el cerebro cuando se realizan determinadas tareas cognitivas. El experto o la experta en neuroimagen establece un posible papel que desempeñan las zonas del cerebro donde se procesa actividad en relación con esa capacidad o función cognitiva. En realidad, lo que se está midiendo son cambios en los niveles de oxígeno en sangre, esto es, el correlato de la cantidad de flujo sanguíneo que fluye hacia un área cerebral concreta que se supone que tiene que ver con la actividad neuronal. Lo que se hace es medir la diferencia entre la cantidad de flujo durante una tarea concreta y durante el estado de reposo, o sea, cuando no se está haciendo esa tarea. Esto se hace varias veces y con cerebros distintos y se asignan colores a las diferentes cuadrículas que se forman en esa imagen según el significado estadístico de los datos, esto es, del porcentaje de activación observado. Así lo que se está viendo es una interpretación de los datos de flujo sanguíneo y de oxigenación de la zona observada. Pero como además no hay dos cerebros iguales, se han desarrollado una serie de técnicas para estandarizar las imágenes y así poderlas comparar. Por otro lado, y como ya señalara Poldrack, lo que podemos concluir de estas imágenes es que hay una zona del cerebro que participa en una actividad, pero no podemos inferir estados a partir de esa actividad cerebral. Como he señalado en múltiples ocasiones, el conocimiento científico, en especial todo aquel que tiene que ver con disciplinas biosociales, están profundamente sesgadas por los mandatos de género y este conocimiento sexista es un claro ejemplo, además, de mala ciencia. Muchas de las investigadoras de la Neurogendering Network son conscientes de que el estudio del sexo-género mediante neuroimágenes puede tener buenas motivaciones, por ejemplo, el deseo de entender mejor los principios fundamentales de la neurociencia o entender los problemas de salud mental que muestran diferencias entre mujeres y hombres y diferencias de género en la sociedad. Como uno de los fines de la neurociencia debe ser aumentar nuestro conocimiento de la interacción de la neurobiología del individuo con el entorno en el que los seres humanos se desarrollan y viven, autoras como Gina Ripoll o la propia Cordelia Fine recomendaron tener en cuenta en el diseño, análisis e interpretación de las neuroimágenes cuatro cuestiones o principios clave: la superposición, el solapamiento, el mosaicismo, la contingencia y el entrelazamiento. Porque los estudios sobre sexo-género clasifican de manera sistemática a los participantes como mujeres u hombres y aplican procedimientos estadísticos para compararlos. Pero las diferencias son menos grandes de lo que se piensa. Un estudio realizado por Hyde, que consistió en un análisis de 46 estudios metaanalíticos sobre diferencias sexuales, descubrió que prácticamente la mayoría de las puntuaciones de mujeres y hombres se solapaban en la mayoría de las variables sociales, cognitivas y de personalidad. Por otro lado, ha sido difícil replicar estudios que se daban por buenos y en los que se afirmaba que había diferencias de sexo y género en la organización funcional de las zonas del cerebro donde se localizan ciertas actividades cognitivas. Por ejemplo, después de dos estudios metaanalíticos, se rechazó por considerarse espurio el estudio que apoyaba la hipótesis de que el cerebro masculino está más lateralizado en el procesamiento del lenguaje que el femenino. Por tanto, se ha rechazado la idea de que hay dos tipos de cerebros claramente diferenciados, el masculino y el femenino. El mosaicismo en el cerebro hace décadas que ya se conoce, es decir, las personas no tienen un cerebro uniformemente masculino o femenino. Varias investigaciones apoyan esta idea.
Una de las más recientes es la llevada a cabo por Daphna Joel, también de la red, y que es investigadora en la Universidad de Tel Aviv, y su equipo. Utilizando imágenes cerebrales por resonancia magnética de más de 1.400 personas, midieron el volumen de materia gris, que es el tejido oscuro que contiene el núcleo de las células nerviosas, y el de materia blanca, que contiene los haces de fibras nerviosas que transmiten las señales por el sistema nervioso. Y también toparon datos de imágenes con tensor de difusión que muestran cómo la materia blanca se extiende por todo el cerebro, conectando las diferentes partes de este. Aunque encontraron ligeras diferencias entre las mujeres y los hombres, había un solapamiento importante entre ambos sexos. Como señalan estas autoras, sus resultados, y las cito textualmente, muestran que, sin que importe cuál es la causa de las diferencias de sexo o género cerebrales y conductuales, o sea, si sean de naturales o culturales, los cerebros humanos no se pueden categorizar en dos clases distintas, cerebro masculino y cerebro femenino. Lo que han descubierto es que, y la sigo citando, aunque hay diferencias de sexo, género, cerebrales y conductuales, los seres humanos y sus cerebros están formados por mosaicos únicos de rasgos, algunos más comunes en las mujeres comparados con los hombres, otros más comunes en los varones en comparación con las mujeres y otros comunes a todos. Asimismo, el equipo analizó dos amplios conjuntos de datos que evaluaban conductas de género estereotípicas, como jugar a la videoconsola o ver telenovelas. Y solo un 0,1% de personas con cerebro supuestamente plenamente masculino o plenamente femenino mostraron una conducta estereotípicamente masculina o femenina. El mosaicismo demostrado de los cerebros y la conducta de género es importante porque entra en conflicto con la naturaleza más categórica del sexo biológico, en el que las diferencias hembra-macho en los cromosomas sexuales, las gónadas y los genitales son aproximadamente dimórficos y están muy interrelacionados, de tal modo que los individuos por lo general tienen un fenotipo unitario bien de macho, bien de hembra, pero esto hay que tener en cuenta que no siempre es así. La conducta de género es producto de múltiples factores, incluyendo factores estructurales, por ejemplo, desigualdades y normas de género culturales, factores sociales también, como el rol y el estatus social, a factores de nivel individual, tales como las características biológicas, sí, pero también la identidad de género, las experiencias propias, las actitudes, las habilidades, los rasgos de género. Un ejemplo bien conocido de los efectos sociales contextuales es la amenaza del estereotipo que estudiamos en otra parte. Otro ejemplo es el caso de la rotación mental, que es algo maleable, pues se puede mejorar mediante el entrenamiento. Pero también se puede manipular el contexto social de tal forma que influya en la mente de las personas que realizan el ejercicio. Por ejemplo, en una prueba que comenta Cordelia Fine, si se masculinizó un ejercicio diciendo que la prueba estaba planteada para ver las habilidades para ser piloto de aviación o ingeniero aeronáutico. En este caso, los hombres puntuaron mejor que las mujeres, pero al feminizar el contexto social y decir que la prueba está diseñada para saber quién va a prosperar en profesiones tales como diseño de ropa o de interiores, en esa misma prueba los hombres puntuaron peor. Como señalan Raymond Jordan, John Kaiser y Fine, está claro que aunque hay casi una completa consistencia en las diferencias genitales, gonadales y genéticas entre los sexos, las diferencias en conducta varían en el tiempo, en el lugar, según el grupo y la situación social, etc. De hecho, un principio fundamental de los estudios de género y las investigaciones feministas es el de interseccionalidad, esto es, que el género, la etnia, la clase social y otros aspectos se constituyen, refuerzan y naturalizan mutuamente. Como señalan Daphna Joel y sus colaboradoras, hay que producir un cambio de paradigma que científicamente conlleva reemplazar la práctica actualmente dominante de buscar y listar las diferencias de sexo o género por medio de análisis que tengan en cuenta la gran variabilidad del cerebro humano, así como las diferencias individuales de la composición específica del mosaico cerebral.
A nivel social, adoptar una concepción que reconoce la diversidad y variabilidad humanas tiene implicaciones importantes para los debates sociales sobre viejas cuestiones tales como la deseabilidad o no de la educación segregada por sexo, el significado del sexo-género como categoría social e incluso las políticas contra la violencia de género. Y ya para terminar, quiero mencionar que he escogido estos dos momentos y críticas porque son un ejemplo claro, en mi opinión, de cómo los valores intervienen, a veces para bien y a veces para mal, en la ciencia. Como es bien sabido, la ciencia es una práctica social efectuada por hombres y mujeres que pertenecen a diversas comunidades epistémicas. El primero de los casos estudiados se produce en un momento en el que hay una tendencia científica muy fuerte que pretende justificar la inferioridad intelectual, pero también física y social de las mujeres. Y es un momento también en el que, tras la Convención de Seneca Falls de 1848, la primera convención de derechos de las mujeres y su declaración de sentimientos, hay un fuerte movimiento reivindicativo, el sufragismo. Este sufragismo es heredero de lo que podríamos considerar la primera ola del feminismo iniciada en la Revolución Francesa con la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana en 1791 de Olympia de Gouges, que por cierto le costó ser guillotinada, y la Vindicación de los Derechos de la Mujer, publicada en 1792, de Mary Wollstonecraft. Ante autores como MacGregor Allan o Havelock Ellis, que mencionamos antes, se elevaron las voces y los escritos de mujeres que discrepaban de esas teorías, como Mary Putnam Jacobi o Helen Thomson Woolley. Estas mujeres y otras muchas pertenecían a comunidades epistémicas científicas. La primera, Jacobi, era médica y, por tanto, incorporaba los valores propios de su profesión, incluso impulsó la incorporación de los estudios clínicos y de laboratorio en las facultades de medicina, ¿no? Igualmente, Helen Thomson Woolley incorpora a los de la comunidad psicológica de su época, abogando por métodos de investigación experimentales rigurosos. Pero además, ambas son sufragistas, defensoras de la igualdad entre mujeres y hombres, y la pertenencia a esa comunidad les hace incorporar sus valores también en sus respectivas investigaciones, lo que produce una nueva mirada sobre su objeto de estudio y una reevaluación de la evidencia empírica. Lo mismo sucede con las críticas a las teorías neurosexistas que aparecen cuando el feminismo es imparable y se apela a las diferencias naturales que acaban transformándose en desigualdades. El neurofeminismo se sirve de la guerrilla epistemológica en revistas y redes para desarrollar una nueva mirada, también crítica, sobre sus objetos de estudio e incluso la reevaluación de los métodos y de la evidencia empírica. No solo la incorporación del feminismo como teoría crítica ha tenido impacto en contenidos teóricos, prácticas y desarrollos científico-tecnológicos, sino que ha contribuido de manera significativa al desarrollo de una ciencia mejor. El examen riguroso de la ciencia desde la filosofía feminista de la ciencia y los estudios de ciencia, tecnología y género puede y debe contribuir al bienestar público y a mejorar la práctica y los productos de la investigación científica. Esta filosofía feminista de la ciencia y los estudios de ciencia, tecnología y género tienen que llevar a cabo un análisis filosófico, sociológico y ético de los temas de investigación y las prácticas científicas directamente relevantes para el bienestar público. Esto supone, entre otras cosas, esto supone, entre otras cosas, examinar con sumo detalle esas disciplinas o partes de ellas que tienen la capacidad de dañar a los grupos vulnerables o marginalizados, así como las que tienen la capacidad de beneficiar a los grupos poderosos, en especial si estos beneficios últimos se extraen de los grupos vulnerables. Es decir, esta filosofía feminista de la ciencia no puede ignorar los aspectos éticos, en especial en esas prácticas que dañan a las mujeres como grupo vulnerable que son y que se utilizan en su contra.
La filosofía feminista de la ciencia y los estudios de ciencia, tecnología y género tienen que ocuparse de diversos grupos de interés, tales como los grupos que toman decisiones políticas, pero también de las poblaciones vulnerables o marginalizadas, como ya he dicho, y de si los daños y beneficios de la investigación con respecto a distintos grupos de interés están distribuidos justamente o no. Es posible que determinadas afirmaciones de conocimiento afecten en mayor medida a determinados grupos. Tal es el caso, por ejemplo, de los estudios sobre diferencias cognitivas entre ambos sexos, que suelen considerarse genéticas y, por tanto, incorregibles, al menos en el imaginario colectivo, y sirve de pretexto para mantener el papel subordinado de las mujeres dentro de nuestra sociedad. Y por último, y no menos importante, la filosofía feminista de la ciencia y los estudios de ciencia, tecnología y género tienen que exponer sus investigaciones y trabajos en lugares donde puedan trascender las propias disciplinas, pues sus resultados tienen que llegar a quienes hacen ciencia y a quienes determinan las políticas públicas, pero también al público general. Podemos concluir, además, que no solo una feminista puede ser buena investigadora, sino que toda buena investigadora o todo buen investigador debería ser feminista. Muchas gracias.